tenemos que reforzar las revisiones, fortalecer que los padrones sean los correctos. Creo yo que lo que tenemos que hacer los municipios, más que confrontar estas decisiones del gobierno federal, es colaborar con el gobierno federal para sacar adelante estos temas. Creo que el gobierno federal puede tener un aliado en los municipios para que le ayudemos a supervisar el tema de guarderías. Creo que tenemos que hacer crecer el esquema de guarderías. No podemos desaparecer de la noche a la mañana una infraestructura, un equipamiento y una capacitación de la gente que está al frente de esas instancias infantiles. Bueno, venimos a anunciar dos temas que creemos de sumo interés para Parral y la región sur del estado de Chihuahua. Uno de ellos es el tema de las instancias infantiles, donde, bueno, sin duda el gobierno de Parral ha sido punta de lanza en el tema de poner los recursos legales que se necesitan para detener esta medida, de poner recursos económicos para que las instancias infantiles sigan y que, bueno, podamos tener un equilibrio entre la gente que sale a trabajar y tiene que dejar a su hijo en alguna guardería, que esté bien atendido, que esté bien cuidado y que ellos puedan ir a sus lugares de trabajo con la mayor confianza posible. Y en otro de los temas que también preocupan y ocupan sobre la situación de la seguridad en el municipio de Parral, ¿cómo está la situación de violencia? Lamentablemente han ocurrido suicidios también en una semana. Y bueno, han sido varios los casos que hemos tenido. Estamos trabajando con programas en el DIF para este tipo de sucesos, que se eviten, que se puedan dar a conocer y que la gente tenga a dónde recurrir en una situación de estas antes de tomar esa fatal decisión. Creo yo que es muy importante poner los ojos en este tipo de problemas y, bueno, ayudar a la gente a que esa no es la mejor decisión. ¿Y qué están haciendo para el tema del desarrollo social en este aspecto del municipio de Chihuahua? Bueno, tenemos varios programas de desarrollo social transversales en la ciudad que afectan positivamente a toda la ciudad y que, bueno, nos han dado muy buenos resultados, desde los uniformes escolares hasta el transporte gratis que se acaba de poner a operar la semana pasada, donde los adultos mayores de 65 años y más, bueno, ya no les va a costar el transporte a ellos, hoy les costará a la presidencia municipal. Creo que vamos avanzando en ese tipo de proyectos y que, bueno, Parral hoy está mucho más fortalecido en los programas sociales. En el desarrollo económico, ¿cómo está trabajando el alcalde Alfredo Lozoya? Tenemos varias misiones comerciales, tanto con municipios como San Pedro Garza García, para ver qué es lo que necesitan los empresarios de allá, qué tenemos en Parral, qué pueden ofertar nuestros empresarios y qué pueden traer de otras latitudes. Y también vamos a emprender una misión comercial con una convención muy importante de minería en Toronto, donde llevaremos algunos proyectos mineros y sobre todo la Ruta 45, que vendrá a detonar el potencial económico que tiene Parral y que por muchos años lo hemos tenido. Para concluir esta breve entrevista nada más, ¿cómo se está preparando el alcalde Alfredo Lozoya para el 2021, aspirando a alguna posición política? Bueno, pues más que prepararnos, estamos tratando de hacer las cosas bien en el municipio. Creo yo que una mejor carta de presentación para cualquiera que pueda aspirar a un cargo de presentación es realizar bien los trabajos, y ahí estamos haciendo que la ciudad de Parral crezca, que tenga muy buenos resultados y que la ciudadanía lo perciba.